Covenant network is absolute chaos. From what I've been able to piece together, their leadership ordered all ships to abandon Halo when they found the Flood, but they were too late. The Flood overwhelmed this cruiser and disabled it. Covenant are terrified the Flood will repair the ship and use it to escape from Halo. They've sent in a strike team to neutralize the Flood and repair the ship for immediate departure. I've got a good lock on Captain Key's CNI transponder signal. He's alive, and the implants are intact. There's some interference from the cruiser's damaged reactor. I'll bring us in as close as I can. Oh, I see. The coordinate data needs to be... Right. Sorry. What is up, nobleros? Bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición. Es el la penúltima misión de Halo Combat. ¡Evolve! La misión es Kiss. Me estoy chingando una pinche chela, nobleros. No, man, está re buena, De una vez, desde ahorita queremos aprovechar el tiempo para agradecer a GameSurfer, que nos ha puesto like en algunos videos, y también chequen su canal. Está chido. Así como Al Capone también. Un saludo. Ahí me hice invisible. Pero sí, Al Capone. Ese güey tiene. Bueno, ya lo verán desde nuestros canales recomendados. La persona está realmente cagada. Estaban puteando solos. Los hubiera dejado putear solos. Sí, me putea a todos yo, güey. Me seguiría a putear hacia el flujo. Pero ahí viene uno. Uy, estoy viendo mal aquí. Esta arma es efectiva. ¡Me diste a mí, güey! Es que es efectiva, pero cargada, porque sola no. No hace gran daño. Ahí está, madre. Odio que lo revivan. Recuerden disparar y cargar, disparar y cargar. Y recuerden siempre mentar a la mar al rato. Uy, cerebro, cerebro, no explotes, no explotes. ¿Dónde está? No. Yo quiero la Needler. ¿Está? Bien. ¡Vámonos! Analyzing damage. Vamos a entrar al pinche proyectito que trae el Al Capone. Gracias a nuestro carnal. Oye, que... con un salto de granada, aquí nunca lo hemos intentado. Con un salto de granada llegaremos hasta allá. Tal vez. Para evitar caernos. Tenemos que caer a huevo, güey. Entonces, pues... ¡Ja! Ahí. Creo que ni brinqué. Puta madre. Puta madre que... Bien. Es para el otro pinche Laredo. Ah, trae las púas, ¿va? Ey. Son buenas. Es como echarles una granadita de a poquito. A ver, ya nos anden matando, hagan la mano a la par. Ah. Tenemos un problema. Un serio problema. ¿Estás muerto? Sí. Ay, estás muerto. Pero nomás de un lado. De tu lado. Listo. También pueden poner en el glosario de las palabras que estamos haciendo. Pueden poner mi frase que dije hace rato, que creo que no se percató mi compañero, pero tal vez ustedes se hayan dado cuenta. No, no me percaté. Que dije, hagan el amor, no la paz. El amor, no la paz. Porque si no hay amor, nobleros, pues hay que hacerlo. Ay, ¿cómo han estado? No sé cuándo estén viendo esto, estamos algo atrasados en subir videos. Pero estamos bien divertidos. Pero ahí vamos, ¿no? Vaya. Cosas de flow. ¿Sabes? Es un gran desperdicio usar las agujas contra esas esporitas chiquitas. Sí, de hecho. Igual que la de Shotgun. ¡Muera! ¿Para qué hay un güey por medio, güey? Muere.
Ah, no había matado a nadie en el agua. No, padre. ¿Y ahora? ¿Y ahora tú? Luego pues, seguimos matando a estos del flot. ¡Ah, la pistolita! Bien. Traes uno, traes uno. No mames, es que lo revivieron, güey. Lo habíamos matado. Turututum. Te lo volvieron a revivir. Cada vez nos acercamos más a. Agua, te lo estaba perdiendo uno, güey. Ah, no, ya explotó. Mira qué bitch. ¿Qué pido? No, me traes allá dos, güey, en la sombra, güey. Creo que me esperaste a mí, güey. Yo fui la granada, o sea, que chulo. ¿Dónde está mi shotgun? Debe estar por ahí tirado, güey. No lo encuentro. A ver, yo te curo en lo que me buscas, güey. Shotgun. Shotgun. Acá está, güey. Yo estoy parado en él, güey. ¿Y dónde estás tú, güey? A la izquierda, güey. Tu espalda, güey. Ahí. Ah. Bien. Oh, tengo un problema. ¿Cuál? Tengo cero púa. Déjame verme, güey. Creo que por acá había. Ya es la mierda, pero güey. No, había otro, ¿no? No, me sí. ¡Ah! Aléjate de ahí. Sí. Yeah. Bien. Ah, caramba. ¡Ah! ¡Cerebro, cerebro, cerebro! Una que otra, pero si son pequeñas no les hacen daño. A menos de que lleguen a un cuerpo de flot. Lo reíban. Por cierto, nos acabamos de percatar. Mira, ya hay púas. Te conseguí púas. Bien. Ahí, güey. Es que esas madres las reviven luego, güey. ¿Qué estaba yo diciendo? Se enojó el pedo. Que nos acabamos de percatar. Ahorita lo agarro. Que nos acabamos de percatar de no sé qué cosa. Gente, ustedes no me vieron, pero. Pero creo que escucharon el. ¡Ah! Dije, se me fue el pedo y luego dije, ahorita lo agarro. Eso quiere decir que le di una pinche traguito a mi chévere. Muérete. Órale. Como que aquí salen muchas. De esas de esporas, güey. Ay, güey, ese bro salió volando bien rudo, güey. Es que hay un chingo de los cerebritos, güey. Acuérdate. Acabando alguien trae ahí. Pero yo me encargo de ese, güey. No está. ¡Ah, son mis perrotes, güey! A ver, yo traigo el sniper, güey. Deja tratar de darle así. Pero es con putazo, güey. Con el sniper es con putazo, güey. ¿Sí? Sí. Si doy en la jeta no pasa nada, ¿eh? No. De hecho, creo que ni les puedes dar en la jeta. ¿Me estoy atentando para el putazo? Sí. Te estoy cubriendo. Una, si yo estoy intentando quitarte a los más que. Recúlate. No, me está para el culo. Ya se movió el pedo. Ahorita lo agarro. Hombre, no veo nada. No hay nada más horrible que no ver que está rodeado del flood y no verlo. No te quieres recular, güey. ¿Hasta dónde, güey? Estoy en el valle, güey. Se me olvidó mi equipo de alpinismo, güey. No mames, cabrón. Desde acá no quería correr porque. ¿Qué estaba diciendo ese rato? Torealo, torealo. ¡Putazo, putazo! Ahí está, güey. Rebotan el escudo. ¡Explota, explota, explota! No sé a dónde quería que viene. Ok, necesitamos una estrategia así como que más pincha. Bien, bueno, no sé cuál es la estrategia. Para los que no me vieron y dije, se me fue el pedo. No hay pedo, ahorita lo agarro. Se me fue el pedo, le di un trago a mi cheve y estoy agarrando el pedo. Entonces, o sea, por eso dije, no hay pedo, ahorita lo agarro. Sí, estaba diciendo antes de eso que nos acabamos de percatar que nos faltó una terminal. Creo que no nos la sabíamos todas. Bueno, lo anunciamos al principio del video que no nos la sabíamos todas. Entonces, que no se desesperaran mucho. Calavera, solo nos faltó agarrar una. Que la mostramos, vimos dónde estaba, la señalamos. Solo que, como está, se requiere cierta paciencia para agarrarla. Entonces, pues no fuimos tan pacientes. La terminal, si ustedes gustan agarrarla, se encuentra en la misión de la chispa culpable. Nosotros no la agarramos, pero ahí se encuentra.
Efectivamente, jóvenes y jóvenes nobleros y nobleras. Me chingo estos. ¡Ah! Me chingaron tanto. Changos, me chingaron a mí. Bueno, que me queda cabe. Échate más de nalguitas. De nalgas, de nalgas. Lo voy a aprovechar, pa. Ahí está, nada de que dice puteo, güey. Es que también de la forma de estos en la espalda. Sí, güey, también se mueren, güey. Bueno, pero quiero jugar. No mames, desaparece, güey. Pues aquí cae. Pues ya, pero. ¿Hierba mala o qué? Ah, mira, por acá están unas pinches púas tiradas. Ah, sí, es que yo las cambié por el rifle, güey. Órale, cabrón. Ay, güey, Tú quédate ahí en lo que yo voy a bajar, ¿va? Tú quédate más ahí. Tenemos un pequeño contenido. Es hora de comer, nobleros. Por eso no me alarma. Uno que va al gimnasio, ¿no? Y que procura acá tener esos horarios de comidas chingones. Es broma, ¿verdad? Puse mi alarma, ¿no? Para a la hora que toca la pinche comida. Les recomiendo hacerlo para cualquier pendejada que hagan. No. A mí no se me pegaron, ¿verdad? Pensé que las cosas eran hacia mí. Realmente es muy útil. Yo utilizo mi celular en cuestión de alarmas, porque si los pongo en la agenda, como que no pifa muy chingón. Pero pongo así alarmitas y el nombre de la alarma, pues le pongo lo que chingados hay que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, la de ahorita decía colación. O sea, de que tenemos que chingarnos nuestro pinche changuichito. Que bueno, pues ahorita andamos con... Que ahorita, pues bueno, los sustituyó por una chela, ¿verdad? Para favorecer lo del gimnasio. ¡Ah, wow! Por cierto, es una Coors Light. La recomiendo. Realmente es muy buena. La mini. Sí, es una pinche miniaturita, güey. Nunca he visto chelas tan chiquitas, güey. Tú cúbreme, güey. Yo traigo la torreta. Bien. Bueno, que no se me acerque ahorita a nadie, güey. Bien, ya, ahora sí, ya. Man, me tenía miedo de los que estaban cerca, güey. Listo. Creo que ya. Yo ahorita me encargo, güey. Ahorita. Tú por ahí. Hay un cerebro por ahí, güey. No te das cuenta. Tengo que traerlos hacia ti, güey. Listo. Falta uno. Todavía es porita, sí. Ah, güey. Eso voy siguiendo. Hay un cerebro, güey, por allá, güey. Sí, explota. Muéranse. Agua. Uy, no nos hagas conmigo, mijo. Bueno, les estaba diciendo, es una pinche Coors Light. Recuerden, si las montañas están azules, es hora de beber su cheve. Con todo el sabor de las Rocky Mountains. Órale, hijos de su... Por cierto, no nos patrocinan. Vente para acá, güey, jálalo. Ay, güey, no sé qué dice, como que estoy así, pinche Black Ops, güey. Ya sé dónde estás, ya te vi, güey, estás allá en el lado, güey. Ay, güey. Jálalos para acá, güey. El pues que no veo ni verga, güey. Tú síguete hacia allá, güey. Síguete derecho, derecho, así como va, derecho. Bien, ya saliste, güey. Ah. No mames. No mames, nobleros. Estaba así como que, güey. Peligroso, ¿no? Estaba así como que con un toque de... Toque de sabrosura. Para mover al flow. La doble granada, güey, le echamos. Fue el pinche kill. Ahora sí me aventé al barranco sin ver. Ya empezó la canción. Eso nunca... Estas canciones son... A mí me empiezan a estresar un poco cada que las oigo, bro. Pero es todo por el flow. Odio al flow y cuando ponen canciones es... Voy a tomar la torreta. ¿Quién fue? Brillante. A ver, una granada. Tú lanzaste la granada, ¿verdad? Sí. Te mandaste la torreta, boludo. Soy yo, güey, soy yo. Ah. Pinche mames. Alguien se estaba disparando, ¿cómo? No... Ah, ya lo vi. Está como arribita, güey. Sí, ya lo vi. Ya se murió, güey. No, todavía no. El de arriba, pero ya. Pero probablemente ya. Sí, ya el de arriba ya, güey. No, yo más que vi otro, pero ese ya no tengo. Mira, güey. Pero traigo el sniper, güey, esta vez, güey. No te preocupes. Ya, ya le pegan todas y explota. Güey, la Needler, fíjate que esta es la primera vez que se me ocurre usarla contra el Flood.
Porque como que siempre me limité al AR. Ahí hay, bueno, acá hay municiones, güey, de nivel. Ah, bien, ¿dónde? Acá, regresate para ahí, güey. Es que mira, es muy buena, pero tiene que ser de lejos, porque enfrentarte cuerpo a cuerpo, no, o sea, como tienen un delay en lo que explotan, pues no es nada confiable. Y luego también está ahí. Ahí ya valió, hombre. ¿Explotaron los dos? Sí. ¡Ah, huevo! Ah, no, es como, uno se cubrió, güey, ahorita lo voy a mandar así como... A menos de que sea otro. Ay, güey, no, sí se murió. Es que como... es como una granada móvil. Aparte era un broncito, güey. Ah, ¿puedo disparar el cadáver? No. ¿No puedo subir? No. Este chingadero hubiera hecho mucho paro. Trae buenos acá atrás, güey. No mames, son unas esporas, güey. ¿Ah, ya había tronado? No huyas de esa madre, güey. Es que era un güey de esas pinches esferitas, güey. Dije, no mames, me voy a explotar en la jeta. Pero es que te iba corriendo. No, me traigo uno atrás, güey. Era una de estas madres, güey. Bueno, pues, o sea. Bien, güey. Pinche recarga de Nidler, güey. Me hacía. We should be able to get into the ship's control room. Los voy a abandonar un poquito, gente. Analicemos bien cómo está la situación. Que lo que mi compañero va a... Yo pensé que iba por necesidades fisiológicas, pero no. Fue por otro cheve. Qué bueno que... Es bueno que recuerdes, que regreses justo ahorita. Porque no sé si recuerdas que aquí es cuando salen muchos enemigos. ¿Ah, sí? O al menos parece. Ya me estoy acomodando. No me desesperéis, cabrón. Ah, creo que sí, pero todavía no. Bien, ahora sí, ya estoy armado, güey. Literal. Sí, ya está. Ay, güey. Explota, güey. Tengo mucho cerebro por todos lados. Creo que cada quien está luchando contra su cerebro, ¿va? Sí. Eso se oye raro, güey. ¿Te murieron? Sí, me murieron. Entonces yo no sé por dónde te hayas venido tú, pero... Ah, aquí es donde me mataron. Sí, aquí está mi tanque, aquí me mataron. Ya creo que ahora tenemos que ir payaso. Ay, ay, hemos recibido unas recomendaciones de varias personillas. Las vamos a tomar en cuenta, no se apuren. También díganos, ¿qué onda? ¿Qué otro juego quieren que hagamos, aparte de Halo? Shotgun. Ya les habíamos mencionado, creo que no queremos hacer Gears of War. Les voy a explicar por qué. Porque a lo mejor gente se puede decepcionar. O nos puede empezar a mentar la madre. Y, ay, no mames, pinche Gears está un chingón, güey, así. Y no, el pedo no va por ahí. El pedo es este. Ninguno de los dos jugó Gears 1 ni Gears 2. Efectivamente. Y compramos el 3. Gears 3. Le dimos oportunidad, dijimos que nunca hemos jugado, vamos a ver cómo está. Debe estar bueno. Y aparte estaba bien calificado en GameSpot. O sea, no era así como que íbamos a comprar un pinche juego a lo pendejo. No era aventurarnos a ver qué salía. Ay, güey, me murieron. Sí, vi que explota. Ya me desmorí. Ay, ah, no se mató. Bueno, el punto aquí es que nosotros, inexpertos en Gears of War, no le entendimos ni madre al pinche juego. O sea, no supimos qué pedo. Y eso de que nuestro primer enemigo haya sido un pulpo gigante. Un pinche pulpo gigante. Eso pues estuvo muy cabrón. O sea, realmente no digo que a lo mejor los enemigos son malos o algo así, ¿no? Pero, o sea, nuestra primera impresión estuvo muy culera, la neta. Lo siento, tengo que sacrificarte por ti. A ver, se murieron todos. Y ni todos. Entonces, como que encontrarnos con el pulpo asesino... Pues, no estuvo chido. Nos quitó un poco el entusiasmo. Hasta ya te voy persiguiéndote.
puta pendeja nomás reviven y reviven. Entonces, bueno, esa fue nuestra mala experiencia con ese cuadro. Por eso no queremos hacer serie, saga, walkthrough, gameplay de Gears of War. No estamos descartando que el juego sea bueno. Pero con mucho gusto, si ustedes hacen una saga, les vamos a poner like. El pinche pedo aquí también es que... que bueno, para empezar tendríamos que comprarlos, ¿no? O sea... que creo que ya hay un pack donde vienen los dos... primero. El 1 y el 2 juntos, una vez así, alguna vez lo vi en Game Planet. Este... eso es lo de menos, ¿no? O sea, pues igual lo hacemos. Y si está chingón el juego, pues órale. Ay, no sirve el Ghost. Pero bueno, no, no es como que nuestra pinche prioridad. Hola, cabrón. Me atacaron todos. ¿Moriste? Sí. Te veo estúpido, aquí no se puede correr. ¿Te apretaste para correr? Sí, prendí la lamparita, güey. Se te ve el pedo. Háganme el favor. Aquí hay un shotgun por si lo quieres. Yo estoy a toda madre con las alas. Entonces es el mío, güey. Yo traía uno, pero me mandaron a volar. Puta, qué mal juego que nada aquí funciona. Imagínate cómo rompemos madre con el tanque, güey. Estaría de huevo, güey. Che, Rey va al ataque con Tokio, güey. Pero bueno, si ustedes realmente lo recomiendan, pues va, nos lo echamos, ¿no? Pero realmente recomiéndenlo, o sea, digan cosas buenas de Gears of War. Hablen bien de él, véndanlo bien. Véndanlo, exacto, véndanlo, véndanlo. Todo este pinche pedo es un producto. Todo en esta vida es un producto. Exacto, tienen que venderlo bien. Creo que acá hay más shotgun, güey. Un güey de estos traídos. Ay, güey, acá andaré bien. No, pero yo te creo que sí, porque ya tengo más cartuchos. Yo lo que necesito es unas agujitas extras, ¿no? ¡Ah, cabrón, no! ¡No quería caer! ¡Ah! ¡Coño, no quería caerme aquí, güey! Me murieron. Güey, no, no se vale. Yo caí en el hoyo ese, güey. Caí justo encima de un cerebro y me explotó, güey. Ni me... güey, también me caí, güey. No mames, qué mal pedo. Fue una trampa tramposa, güey. A ver, güey, si te subes encima de mí, ¿no podemos llegar de nuevo donde estamos? No mames, no creo. Está bien profundo el pinche hoyo. Puta, güey. Como el hoyo de mi pinche maestra de matemáticas. ¡Ah! El hoyo de la maestra de matemáticas. Es que ya está bien ruca, güey. Entonces imagínate el tamaño de ese pinche boquete. ¿Lo has visto? No, güey, pero es que no mames. Está ruca, güey. Alguien del Covenant. Los extrañaba. Pero de todos modos, pero los extrañaba. Mira, ahí hay Cuba. Ellos tienen repuestos, tienen cartuchos. Casi muero, güey. Ahora es que sí estoy pegando una rama. No mames, cabrón. Ahí ya estoy lleno. Como que hubo una especie de reacción en cadena, ¿no? Sí, güey. Mira, todos estos traen púas, güey. Entonces aquí no vas a sufrir. No estaría mal que tú agarraras uno. Sí, ah, bueno, no, porque traes wey. La... ya, la metralla y el son. No, no, me traes un güey atrás, güey. Sí, ya lo vi. Nos puteó, güey, a los dos. No, mames, se escupí la compu, güey. No, mames, qué mal pedo. ¿Por qué traigo esta madre? Porque regresamos, güey.